Amigos de las cabras, estamos aquí en Pokémon Uranium Hardrock. Vamos a continuar por donde lo dejamos. Y bueno, por lo que veo se ha bugueado la canción. Lo hizo antes cuando se estaba nivelando. Ha sido un eructito del café. Sí, está justificado. Placebo, gracias por los 6 mesazos. Eso, se ha bugueado la canción porque supongo que el evento... Yo sé por qué, ¿vale? Cuando metes en un mapa en el Essentials, le pones una canción, y esto como es una ruta que luego se recicla, pues tiene el sonido por defecto. Y el evento cuando lo trigueas cambia la canción, pero si guardas entre medias, entras y sales, bugueas la canción. Esto pasa en un montón de fanmates, por si queréis buscarle las cosquillas al que lo ha hecho. En fin, os voy a enseñar cómo tenemos las cosas. He podido nivelarlo justito porque esta ruta es bastante puta. He subido a todos los pokés sobre al 30, menos a Bambi, que lo teníamos ahí. ¿Os acordáis que se murió ese 35 de otro crítico? Alguien puso las veces que me he llevado un tanqueo por crítico en esta serie. Y creo que ha sido... Si ha habido... 7 tanqueos, creo que 6 habían sido por crítico. Creo que el único que no ha sido por crítico ha sido el Ekans, que se murió la última vez. Y no sabría decir realmente si no fue o no, porque no me acuerdo. Pero creo que no fue por crítico. ¿O si fue también por crítico? ¿Alguien se acuerda? Ahora ya no me acuerdo. En fin, ha habido crítico, se van salva. Y no podía arriesgarme mucho más para levear a Bambi. En este juego, cuando muere un Pokémon... siempre cuando muere un Pokémon lo digo y punto. Pero en fin, es complicado aquí porque estoy atorado en esta ruta. Así que nada, vamos a tirar para adelante. Esto quería hacer antes de continuar. Tenemos unas vallas que bajan el daño de los tipos nuclear. Las voy a usar aquí. Le voy a poner una azul y otra a Cocaine, que van a ser los dos que vamos a usar en un principio. Creo que hay combates dobles, pero no recuerdo muy bien este evento. Así que nada, vamos a tirar para adelante. Y aquí salió Ovejito Nuclear, chicos. Lo sé porque estaba nivelando y lo he puesto por Twitter. Y en fin, vamos a hacer la ruleta de ardillo ahora, no os preocupéis. ¡Madre mía, capitalismo! Gracias por los 35 eurazos, crap, compañero, madre mía. Qué memético. Memético de la santa sede tumorista. Y no. Ahora unas palabras cargadas de sabiduría. ¡Eso es dinero negro! Jiraichi Yoyo, Rapalanta, Charmaleón. Por último, insto al chat a realizar el tumor Akbar. ¿Vais a escribir todos la palabra y os va a banear el bot en el chat o cómo vais? Esto está siendo un espectáculo muy lamentable en el chat. Los que estáis en YouTube viendo esto en diferido no podéis ver la masacre que está haciendo el bot. La palabra tumor está baneada en el chat. Y cada vez que una persona no suscrita escribe esa palabra se lleva un ban. Madre mía, en fin, muchas gracias compañero por los euros, la verdad. Vamos a hacer la tirada de ardillo, ¿de acuerdo? Acordaros, es un dado de 4, del 1 al 3 son los objetos que podemos coger hoy. Y si sale un 4 no cogeremos ninguno, ¿de acuerdo? Aquí tenéis el dado. Macacoes, gracias por el premio, amigo, bienvenido a la familia. Vamos a hacer la tirada de ardillo. A ver, ¿qué sale? Uy. ¿Es un 4? No me jodas, es un 4, tío. Ha salido un 4, tío. No hay objeto de ardillo. Cago en la puta. Ay, que se me cae el móvil. Pues nada, amigos, no hay objeto de ardillo en el episodio de hoy. Así que, ajo y agua. Son cosas que ocurren a veces. En fin, sigamos. Había ventillos aquí de combates dobles, me acuerdo. Aquí estamos. ¡Detente! ¡Mira! Parece que ese Pokémon está en problemas. No voy a leer eso, aunque no está hecho con esa intención, segurísimo, pero eso no va a ser leído por mi persona. ¡Gracias, Suya, por el Prime! ¡Bienvenido! ¡Vamos juntos contra esto, carito! Son Ekans, ¿no? ¡Ven, Pirilla! Vamos allá, ¿cuál es el Pokémon del padre? Oye, pensaba que eran dos Ekans. Un Basket, un Baschaff y un Thranskur. Comen por 4 de lucha los dos. ¡Hostia! El Pokémon este que se parecía al personaje este del Final 7 que tiene la corona en la cabeza. No recuerdo cómo se llama, nunca me acuerdo. En fin, digo, ¿sabéis cuál digo? No sé, que es como una especie de cosa blanca con una corona en la cabeza. Es un problemón, ¿vale? Los Pokémon de tipo nuclear, la manera más fácil de lidiar con ellos es o tener tú mismo un Pokémon de tipo nuclear o un Pokémon de tipo acero, o las dos cosas. No es nuestro caso. Azul come por 4 de tipo nuclear.
Era lo más safe abrir con azul, sin más, porque intimida. Le he puesto la valla del tipo nuclear. Y vamos a golpear con golpe roca al ovejito este nuclear. Porque es lo mejor, realmente, porque va a comer por 4. Es siniestro nuclear ahora mismo y el otro es normal nuclear o siniestro nuclear también. Prefiero quitarme en medio al ovejito, parece el más peligroso. ¡Buena baza! ¿Por qué no lo has pegado con algún ataque de luchador, tío? ¡No me jodas! Bueno, se va a morir. Espero que no venga a dar muy duro, que le pegue en pirilla, no le pegue en azul. ¡Corte atómico! ¡Oh! ¡Fallaste, güey! No sé a quién le iba a dar, pero ha fallado. Menos mal. Soy más rápido. Vamos con golpe roca. ¡Ah, claro! Y tienes golpe karate y le pegas con... En fin, con buena baza, ¿sabes? ¡Qué retraso! Bueno, le puedo pegar un por 4 a ese Pokémon, pero prefiero que le pegue neutro. Es lo que ha hecho la IA, básicamente. Maravilloso. ¡Eran 2 seconds! ¿Por qué ha salido esto? ¡Buen trabajo! Me impresionó tu habilidad en el combate. Permíteme curar a tus Pokémon. ¡Kellyn! ¡Necesitamos refuerzos! ¡Apresúrate! ¡Ahí voy! Hubiera molado la Yeboy. Hay algo por aquí. Agüita, hemos capturado aquí ya. Me dijeron que en la ruta 9 estaba la rana para conseguir el ovejito. Hay que mirar si podemos llegar o ya hemos estado allí. ¿Estamos en la ruta 9 ahora? Hay que pescarla, tío. Necesito el ovejito. ¿Dónde estamos ahora? Ruta 11. Ruta 8. Victoria. Ruta 9. Aquí ya hemos capturado, tío. Se nos agotan las opciones para conseguir a ovejito, tío. Me cago en 10. ¡Alguien, ayúdenme! ¡Ah, mamá! Son demasiados. Nuestros rangers están abrumados. No se preocupen. Carito y yo nos haremos cargo. Ovejito Shiny Hunt. Lo podría probar, tío. Pero creo que va a ser muy hardcore, ¿eh? Es un chance muy, muy bajo. Sería legal hacerlo, por cierto. Es una de esas cosas que no se... puede hacer siempre, ¿no? O sea, solo cuando juega esto. Corte fuerte, qué cabrón. A ver, el Gligar es el más peligroso. Será tierra nuclear o volador nuclear. Creo que es... será tierra nuclear. Es buen defensor. Bueno, quitarse de en medio a Lekans tampoco es mala idea. Esto es veneno... veneno nuclear. Va a volar de un monodisco, seguramente. Ahí está. Bueno, es un poco menos. A ver qué hace el Gligar. Que... bueno, buena baza. Sí, funciona. No lo mata. Pinta. No ha atacado con un ataque nuclear, eso es bueno. Ahí está, menos mal. Seguramente tenga corte atómico. Tiene toda la pinta de tenerlo. Pero si no lo usa, mejor. Ovejito tiene poco porcentaje de que salga. Y que salga Shady era muy jodido. Ya, por eso digo que sería algo complicado. En perilla siento tu energía desvanecerse. ¿Te está afectando la radiación? No te preocupes, estás a salvo. Mi Ranger te protege. ¡Uah! ¿Qué es eso? Hostia, Arbox. Esto no es bueno. No puedo permitir que en perilla se siga exponiendo a la radiación. Carito, ¿tus Pokémon aún pueden combatir? Necesito tu... ¡No! Todos necesitamos tu ayuda, por favor. Contamos contigo. Oh, Dios, ¿has curado a Azul? Hostia, el cabrón de la derecha tiene corte atómico. Vale, sí está curado. Vale, intimídalos. Ojo con el corte atómico, que es un por 4. Lleva... Azul lleva valla y Cocaine también. Pero como que le caigan dos seguidas, se va a la mierda, ¿eh? Eso ni la valla lo para. El por 4 de nuevo. Es que este juego, si no tienes un poco de tipo acero en un Nuzlocke, se va toda la mierda. Es que qué rabia me dio el crítico de ayer. A ver, dragón... hay que quitarse en medio a Varant, creo yo. Es el más endeble, pero es muy rápido. Y me da mucho miedo el corte atómico. Arbok a lo mejor no tiene corte atómico ni nada raro. Vamos a focusar a Varant. Es nuclear dragón. Furia dragón no hace por 2 ni nada. Voy a hacer focus al de la derecha. Voy a hacerle monodisco, va a ser lo mejor. Le he quitado el cinturón, así que mejor monodisco. Vale, ¿no era futbolista? Partidazo puede fallar, la verdad. Voy a ir a lo seguro. Monodisco, vamos azul. ¡Ole! ¡Sí, señora, la primera!
A la tomar por culo. Esto es neutro. No esperaba que le pegara al Arbok. ¡Radiácido! Vale, la valla lo ha parado. Le quitaba... Si la valla le quitaba más de media vida, creo. Y creo que no le ha hecho tanto daño, porque creo que Arbok es un Pokémon físico. Si llega a tener corte atómico sin la valla, yo creo que se lo carga tranquilamente. Es que los por 4 son muy traicioneros. Y con un crítico ya alucina, sale del juego. Este tramo es muy, muy, muy peligroso. Todos los tramos nucleares de este juego son muy peligrosos. Hostia, me acabo de fijar una cosa. Arbok tiene el símbolo este atómico en el... ¿En el pecho? No me había fijado, tío. Está bastante guay, ¿eh? ¡Gracias, carito! ¡Todos te debemos una! ¡Sí, gracias! ¡Ya acabó! Parece ser que los Pokémon nucleares se han huido por ahora. Esta área es segura. Síguenos, te llevaremos a un lugar seguro. No puedo agradecerte lo suficiente por tu inmensa ayuda, carito. Si no hubieras dado tu apoyo, todos aún estaríamos en grave peligro. O quién sabe. Estoy tan feliz viéndote combatir con tus Pokémon peleando a tu lado. Me hace desear que hubieras estado más en tu vida antes de haberte conocido más. Fidelante, gracias por el premio, amigo. Bienvenido a la familia. Disfrute usted de los memes. Carito, buen trabajo. Como agradecimiento por tu indispensable ayuda, los Rangers de Tandor el día de hoy ten esto. Fuerza, maravilloso. Feran, gracias por los 100 mesazos, compañero. Bienvenido de vuelta. Ahora, por favor, vete lo más lejos que puedas de este lugar. Tienes 4 medallas, ¿no? ¿Tengo 4? Hostia, pensaba que tenía 3. Lo he puesto en el overlay que tenía 3. Tengo 4, hostia, no lo sabía. Sé que el siguiente gimnasio está en pueblo Amaukari. Oh, Dios, aquí es donde hubo la gran tanqueada, ¿verdad? Que se quedó solo Vejito. Que creo que cuando entrabas en ese pueblo no podías salir y no había PC o algo así. Tendrás que atravesar la jungla de Baikal para llegar allí, pero fijándome en cómo manejaste tus Pokémon hoy, seguro que podrás hacerlo. Uf, qué dureza. Ahora, no me jodas. Ah, bueno, igualmente en esa ruta, aunque ahora estén los Pokémon limpios, que no me acuerdo, los propios encuentros esos eran salvajes. Pero bueno, vamos a comprar Ultra Balls. Uy, un objeto del sol. Rugido. Aquí estaba el inventor, ¿verdad? A lo mejor me quita algunas NEOs. No sé si ahora mismo ya te daba cosas inventadas o más tarde. ¿Y el tipo de los inventos? No, sí, pero creo que tenías que cumplir ciertos requisitos antes de que empezara a darte sus inventos. Hostia, Teo, peleaba contigo aquí. Ah, no, está andando por ahí. Vidic, gracias por los 15 mesazos. Madre mía, que no son pongos. Hola, carito, creo que acabas de ayudar a los Rangers, ¿eh? Ojalá pudiese haber estado. Mis Pokémon son lo suficientemente fuertes, aunque supongo que está bien. La gente está a salvo de todos modos. Creo que me voy a quedar en Pueblo Baleón por un tiempo. Un tipo gordo en la casa esa de ahí me dio un objeto para poder romper rocas y usar golpe roca. Y dijo que pronto también tendría uno para empujar rocas grandes como si tuviera la MO04. Qué genial, ¿no? Pero primero quiero vencer a ese idiota de Sheldon. Y cuando lo haga, créeme que voy a alcanzarte. El siguiente pueblo es en el mapa de mi Pokepod es Amaukari. Hay que tomar el tren de vuelta a Barullo y cruzar a la jungla de Baikal por la ruta 04, ¿cierto? Espera, ¿no estaba bloqueado ese camino por unas rocas grandes? ¿Podremos moverlas con la MO fuerza? Ajá, vamos allá. Oh, deme cosas. Ah, no, este es el cuarto de los Rangers. Este no, vale, sí. Voy a lo del inventor para que me dé lo de romper las piedras. Aquí. ¿Dónde estaba? Ahora la tienda. Aquí. No, y no hay objetos de ardillo, chicos. He palmado la ruleta. Este es el inventor, creo. ¡Oh, eres un entrenador, cierto! ¡Oh, sí! ¡Qué maravillosas noticias! Y estás viajando por la región, ¿cierto? ¡Oh, wow! Creo que ¡qué alegría! Me alegra tanto que hayas venido aquí. Permíteme presentarme, soy el inventor, porque eso es lo que hago, invento. Bueno, pon atención, ¿conoces las máquinas ocultas? ¡MOs! ¡Claro que sí! Bueno, te diré un secreto. ¡Apestan! Vaya, cierto es. Son ataques débiles, inútiles. Bueno, Surf está bastante bien. En fin, bueno, ya os hago yo un resumen. Este señor nos va a dar objetos que sustituyen las MOs. O sea, por ejemplo, ahora podré ir a borrar Golpe Roca de azul y utilizar los puños de boxeo, ¿vale? Más adelante me dará uno para mover rocas, me dará una tabla de surf para surfear, etc. Es bastante útil, la verdad.
Y vamos a comprar ultra bolas. Cierto, es verdad, tengo que cambiar el cadáver de mi equipo. Pero no voy a sacar a eso que habéis nombrado. Quizás sea simplemente capturaré. Estoy pensando que quizás en la siguiente ruta voy a ir directamente al agua. Debería ahorrar para el casino, sinceramente. Buah, aquí venía el evento de Seika Mater, tío. Creo recordar, antes de hacer el evento de Seika Mater, que es como un legendario en este juego, un singular. Hostia, este centro Pokémon es diferente, es como más antiguo, ¿no? Así con rollo castillo. No me había fijado, es diferente, fijaros. Qué chulo. Bueno, voy a sacarlo del equipo al cadáver y pondré algo. Pero quiero conseguir a Ovejito antes de entrar. Repito tantos tipos, macho. Ya miraré igual qué Pokémon entrenaré. En algún momento no podíamos volver y se va a joder el asunto, creo que no había ni PC. Así que vamos a mirarlo bien antes de entrar, la verdad. A ver, quiero que devolver. Fuerza se lo podría poner a Ardillo, que es lo que voy a hacer seguramente. Aunque creo que retribución pega más ya. Voy a volverle Giga Drenado a Cocaine, pero tampoco es la hostia porque es atacante físico, pero al menos tendremos acceso a un movimiento de planta que en algún hipotético por 4 puede estar bien. Objeto cabra, objeto abajo a la izquierda. Ah, no me he dado cuenta hoy. Las Pokéballs en este juego son muy pequeñas, tío. Carbón. Vale, esto es bueno para el Pokémon de fuego que no tengo. Vale, pues a ver, por aquí a la derecha es una ruta en la que ya hemos estado. ¿Esto qué era? Carpa de superentrenamiento. Ah, estos te daban genes o EPS o algo. Pero bienvenido, entrenador. Me llamo Kenichi, soy un niño de la aldea Tsukinami y ofrezco entrenamiento especializado para la característica defensa. ¿Te interesa? Sí. Enséñale a Cocaine. ¿Cómo? Muy rápido, ¿eh? No recordaba esto. Joder, va rapidísimo, tío. Hasta los huevos. Tus seres de defensa aumentaron en 10. Entonces, cuando quieras fortalecer aún más a tus Pokémon. Vale, me la pillo en la idea. Folladísimo el minijuego. ¡Un sombrío! No tengo ningún Pokémon siniestro. Este es el camino que estaba bloqueado antes. De la ruta 9, pero aquí hemos estado ya. Creo. Sí, esta es la prueba. Ah, no, hemos esta ruta 9 es capturable, creo. No debería recibir golpes para mejorar la defensa. Supongo que sí, pero supongo que sería el mismo minijuego cambiando un saco de boxeo por un puño pegándole. Y al final da un poco de pereza programar lo mismo, no lo sé. El tema de los minijuegos en el RPG Maker no tengo mucha idea. Es ruta nueva. Aquí me han pegado el chivatazo de que puedo conseguir la rana. Yo iría a lo seguro. Creo que Ovejito sale como Pokémon de ruta, pero creo que es muchísimo más safe usar la caña buena. Me han dicho que solo hay Magikarp y la rana. Lo que no sé si es la rana gorda o la rana pequeña. Ahora lo miro. Y esa rana se puede cambiar por un Ovejito. ¿La caña vieja? Vale. Ah, primero con la vieja. Es que si es con la buena, a lo mejor sale el otro. Por eso lo digo. La rana es mucho más fácil. Bueno, la rana gorda, me refería a la intermedia. Quizás con la caña buena no salga tan bien como estábamos pensando. Por Dios, ¿este Pokémon aprenderá algún ataque? ¿O desde que le he dado la leche de coco ya no va a aprender nada? Tengo que volver a comprar MTs y cosas, ¿eh? Porque este juego se va a volver extremadamente complejo a partir de ahora. Antes de entrar a la ruta esta, se va a volver muy, muy duro. ¿Impulso? Hostia. No me acordaba de esta habilidad. No sé si el mío salió así.
me gustaría prepararme antes de entrar, porque cuando entré en esta ruta, o sea, en el final, es cuando se empezó a complicar todo, murieron todos mis Pokémon y wow, fue un desastre. Así que vamos a intentar ir un poco más preparados. Ya sabéis que yo en los juegos de Pokémon normales no suelo comprar MTs, a no ser que sea un loque muy nazi, como el último Warlock. Pero como esto ya sabéis que es un fanmate muy difícil, o sea que no hayáis jugado a este juego, os recomiendo que lo juguéis. A partir de aquí ya se vuelve muy, muy complicado. Llevas mucho, me he perdido algo. Llevo 20 minutos. Siempre empiezo a las 6 y cuarto. Debería empezar a aprenderme las horas que tenéis en diferentes países para así, cuando acabo el episodio, digo, acordaros que siempre a las 6, 6 y cuarto empezamos. ¿Por qué no he cambiado de Pokémon? Vale, igual no creo que pase nada grave. Y las X horas en México o X horas en Argentina, por decir algo, ¿sabéis? ¿Cuáles son? Sé que en diferentes países latinoamericanos tenéis diferente horario, ¿no? Pero ¿cuáles son los que más se repiten? Por decir más o menos una hora en la que más o menos todo el mundo sepa la hora que es. Pero guarda antes de que intercambies a Ovejito para que renices si es que no te sale con buena habilidad. Eso no es un poco... Hostia, me ha dejado el día soleado, ¿eh? Fuera broma, es que esto no es ninguna tontería, ahora que me fijo. Esto no es ninguna broma y no me había dado cuenta de la que me han liado hasta ahora. Debería haber dejado azul, quizás. Como tenga lanzallamas o alguna burrada así, nos vamos a la mierda, ¿eh? Mátalo. Vale, ha usado picadura porque es medio lelo. Menos mal. En Argentina tiene 4 horas menos que en España. Ya, pero a mí me interesa decir una hora de un país en la que más o menos la mayoría de latinoamericanos se sepan ubicar. Que digan, bueno, sé que aquí, como aquí en España tenemos Canarias, por ejemplo, que siempre la cuñita de radio es decir, bueno, a las 6 en España y una hora menos en Canarias. Es lo que se dice aquí siempre en España en la radio. Me he usado tan rápido porque soy imbécil. Pero bueno, se va a morir igual ahora con el golpe aéreo. No sé más o menos que se ubique la gente. Cada uno me va a decir una cosa, ¿verdad? ¿Por qué no se cambia? ¡Le he dado golpe aéreo! ¡No he ido a la izquierda! Creo que la mayor parte de Latinoamérica tiene la misma zona horaria. En todos variaba unas cuantas horas, ¿eh? España vieja en la jungla, 70% Magikarp, 30% Fortok. ¿Y aquí? Bueno, aquí ahora lo miramos. Golpe B es el primer movimiento de tipo dragón. Este Pokémon se quedará malo a la larga, porque no evoluciona más veces. Los Pokémon que solo evolucionan una vez en este juego se quedan un poco así en el limbo de estadísticas. No quiero usar nada tuya, amigo. Intercambio. En Chile, Argentina y Uruguay es la misma, creo. Creo recordar que la mayoría del público del canal, a menos de YouTube, cuando jugaba al LoL y tal, eran... En esta escala, el mayor grosor de gente era de México. Luego, creo recordar que era Argentina. Y luego no recuerdo si era Perú o Chile. Así, más o menos, para que os ubiquéis vosotros. Sé que hay de todas las partes, ¿vale? Pero yo os digo desde el Analytics, que me decía las diferentes los diferentes porcentajes. ¿Ulul? Plantar, ¿no? Quiero esto. Quizás debería plantar la valla nuclear para producirla. Seguramente me la voy a guardar. Voy a quitarle la valla a Cocaine y esta valla ya no la voy a usar más. Y en un futuro la replantaré cuando... Sí, no morimos antes. Para los eventos de Urain y compañía que tenían tela. El problema es que... Quiero plantarla en una zona donde pueda venir continuamente. Y no sé si realmente si tengo para regarla y todo eso. Pero en japonés, sí, estaba pensando en ello. ¡Ey! ¡Qué cuca la mesa esta! Estoy buscando agua, por cierto. Aquí. Vamos a mezclar. ¡Ala de acero! ¡Uy, la guardería! Vaya por Dios. Ya sé quién voy a dejar aquí. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Sí. ¡Hostia! ¡Hostia, un huevo suerte! ¡Qué bien! ¡Guau! Wow, esto me vendrá muy bien para levear, Me he curado, guau. Wow. Perfecto, tío. Guau, wow, para nivelar me ha venido muy bien, Voy a perder muchísimo menos tiempo. ¿Te puedo dar el puto Pokémon de los cojones ya? ¡Sí, métetelo por el culo! ¡Hala, hasta luego! Espero que durante mucho tiempo. No cuides más. Tobios, gracias por los 6 mesazos, compañero. Esto es Operación Ovejito, amigos. Vamos a pescar. Creo que la caña que tengo bindeada es la vieja. Che, vamos a ver. Vamos allá, dame la rana, la pinche rana. Joder, aún saldrá un Magical Shiny. Joder, seguro que es la caña vieja. Con la caña buena, con la buena aquí es 80% de rana según la wiki. ¿Pero es rana pequeña, rana intermedia o rana gorda? A mí me interesa la pequeña, la que te intercambian la rana por ovejito es la pequeña. La que necesitas. ¿Es caña buena entonces? No lo dejes en la guardería. Para evolucionar tiene que aprender un movimiento específico y fijo que se lo enseñan. ¡Ay, qué pena! Lo siento, es que ya lo he dejado en la guardería y mi código ético me impide sacar un Pokémon una vez está puesto en la guardería cuando estamos en Loque. Lo siento. Es algo que no puedo hacer nada. Es como cuando ibas a la iglesia de pequeño. ¡Déjenlo! Ahí lo tratarán bien. Luego si encuentro un Ditto, se lo pongo ahí, para que pase el resto de sus vidas fornicando. Pueden animar desde la guardería. Luego no llores si pierdes el Loque. Sigue estando la teoría tumorista en la cual si Cabra pierde a tumor en el Loque, Cabra pierde el Loque. La verdad es que hace bastante que no gano uno. Ay, como coja ovejito, os vais a joder los tumoristas, Eso es como un Brutus al cuadrado. Aún puede caer que salga malo y que no salga con autoestima. Pero como salga con autoestima, como salga el de autoestima firme, madre mía, eso va a ser un carro automático. Vale, me habéis dicho que es la caña buena, vamos a ver. Uy, ostras, ahora me deja elegir la caña. Si le doy a la caña buena, sale ahí una movida. ¡Oh, yes! Maravilloso. Vale. Voy a tirar el Ultra Bonzo hasta que lo coja. Espero que no pierda muchos movimientos o ejército por salir al 19. Vale, hay que volver casi al principio del juego, ¿verdad? Crítico de Ultra Ball, ¿no? Venga, va, hombre. No me jodas. Pokémon sapo gordo. ¿Veis? ¡Sabía yo que estaba gordo! ¡Ay! No cabe. ¿Vendrá con el nombre que le ponga el trainer? ¿Viene con el nombre que le ponga yo? Es que no lo sé. Es por ponerlo ovejito que me devuelva ovejito. Voy a ponerlo ovejito, ¿vale? Por si acaso. Que me devuelva. ¿Venía con la S pequeña o grande? No me acuerdo. Por si me lo devuelve con el nombre que tenía el mismo Pokémon. No lo sé seguro, pero por si acaso. Vale, vámonos. Ya está cumplido el cometido. Vámonos con el metro y volvemos a casi el principio del juego. Era la primera ciudad, ¿verdad? El nick de la oveja es... Joder, si me mencionáis se raya el mensaje y no leo lo que habéis dicho. ¿Yuaman? Me la pela. Me meto en el puto juego y le cambio el nombre. Seguro que puedo, de alguna manera. Me meto en el puto juego y le cambio el nombre. A no ser que salga malo. Si sale malo, no le cambio el nombre. A ver.
Ven aquí, pinche rana. Vaya si modesto, es necesario. No, por favor, qué horror. Guarda cabra, no, hay tantas trampas, no voy a hacer. Lo que sea que salga, ya está. Como en este juego el script me dejaría volverlo a capturar. ¿Qué es esto? Ah, esto va al campeonato. Dejen de ser malagüeros, cabrones. Barullo Tecuelo, mira, playa, ninguna guardarte. Era Tecuelo, ¿verdad? ¿Cuál era? ¿Ciudad no era? ¿Tecuelo Barullo? ¿Era Tecuelo? ¡No! ¿De dónde es mi boleto? Tengo el solo puedo ir a mirar playa, creo. ¿Cuál es mi boleto? ¿No me han dado un boleto para el metro? Hay que comprarlo. Pensé que me habían dado. Retraso. Era Tecuelo, ¿no? ¿Aquí me lo cambiaban o...? Bueno, si no, es cambiamos y ya está. ¿Era Barullo? Cabrones. ¡Ahora me tengo que comprar otro boleto! Esta es la ciudad. No recuerdo si me lo daban aquí. Voy a revisar. ¿Es posible que era aquí? Creo que era aquí. Esta es la ciudad del primer gimnasio. No recuerdo qué casa era. ¿A al lado de esto? Como curiosidad, chicos, ¿sabéis qué edición compré yo de pequeño de Pokémon Rojo y Azul? Adivinadla. ¡Dame, ovejito! ¡Oh! No, ahora mismo no. El amarillo. No, la azul. Hola, ¿usted? ¡Ah! ¡Dame a Bashaun! No voy a guardar, ¿vale? Que si no... Está demasiado guardada, ¿vale? ¡Que sea lo que Dios quiera! ¿Qué pensáis? ¿Cómo le ha salido? Ojito, hagáis y modesto. ¡No seáis cabrones! Ojalá hagáis y modesto. ¡Pero qué hijos de puta! ¡Malditos tumoristas! ¡Qué resentidos que sois! ¡Vamos allá! Reinicia. Oye, ¿se lo dejo en la guardería y que haga un huevo? ¿Esto es legal? Un tumor no creo que haga nada.
Si es legal porque es static. No sé si pueden tener un hijo, no tengo ni idea. Nah, no he guardado siquiera. O sea, tendría que volver a hacer todo lo que he hecho en el episodio. Nah. Bueno, amigos, voy a ver si le puedo cambiar el nombre. Este no es ovejito, chicos, lo siento. Es el primo bastardo. Creo que no me voy a dejar cambiarle el nombre. ¡Tu puta madre! El Joao Man este, tío. Pues vaya. Quiero decir que no puedes sacar un huevo de la guardería. Se le puede cambiar la habilidad, pero eso es después de la liga, ¿no? Siempre se puede hacer la Shiny Hunt, amigos. Y conseguir un ovejito Shiny. Tenéis que sacarme donde esté la mayor probabilidad de que salga. Y la manera más fácil de que salga un Shiny en este juego. Pero no lo haría ahora, lo haría de esta noche o en alguna otra hora. Hay que buscar el sitio óptimo. No me voy de este puto juego sin conseguir otro ovejito, qué carrile. ¿Estás loco? ¡No! Chaval, estás ante alguien que se tiró... ¿Cuántas horas buscando el dragón meteoro de los cojones? Eso sí que fue horroroso, me cago en Dios. Necesito porcentajes de la wiki para buscar los susodichos. ¿Y a qué chance está aquí el Shiny? A la Mega no le cambia la habilidad, sí. Pero solo delante de la Mega. Ruta 5 sale con 21%. El Bashaun. Uf, ¿cuál es el porcentaje de que salga un Shiny? Y además, que salga ovejito Shiny. Tengo muchos días por delante. Aquí no, en el Cloro Tancún. Hay que ir a Miraplaya y bajar, ¿no? No, de hecho es aquí donde hay que ir. A Maucari. Polo Leonte. Aquí para abajo. No, es mejor Miraplaya para abajo. Vamos a situarnos. Esta noche va a haber una Shiny Hunt necesaria, amigos. Normalmente todos los Pokémon Shinies que salgan serían legales. La cláusula de Shiny la puse. Voy a revisar el episodio 1 de la serie. Porque si no está marcada, no podré capturarlo. Pero bueno, veremos. Hora de la Shiny Hunt. Esta noche a las 10. Tengo que ver cuáles son los porcentajes, ¿eh? No sé si se puede obtener de alguna manera. Pero sí que he visto gente que ha linkado Shinies por el... Siempre hay gente que tiene Shinies menos cabra. Vale, hay que ir a Miraplaya. Vamos a dejarlo en el sitio, ¿vale? Hoy es Jojo Viernes, sí. Veremos Jojo y haremos la Shiny Hunt. Voy a dejarlo en el sitio. Hostia, tengo que atravesar la cueva, creo. No sé si esta ha sido la mejor ruta, pero bueno, voy a dejarlo allí. No sé si es un poco locura lo que estoy haciendo. Además, tengo que dejarlo ahí, ¿no? Porque es ahí donde se va el pueblo chungo. No es por aquí, ¿verdad? Podía haber venido atajando a pie, por cierto, en vez de haber hecho esto. Habrá hecho tangar un ovejito de no... ya. Hostia, me acabo de dar cuenta que esto es una puta locura. Porque como salga el Shiny con agallas, ya te cagas. Pero bueno, oye. Es otro chance. Es que creo que ya hemos agotado todas las posibilidades de que salga. La única posibilidad es ya la Shiny Hunt. Y si no, quedarnos con el Yao Cabrera este raro.
No sé quién es ese señor, por cierto. O sea, aquí es... ¡Oh, no! ¡Puede salir la mierda esta Shiny aquí! Este es el que tiene que salir Shiny. ¡Puede salir un ardillo Shiny! ¿Os imagináis la doble ruleta de ardillo? Vale, lo voy a dejar por aquí, ¿de acuerdo? Cosas. Esta noche a las 9:30, no. Vale. Oso, gracias por los 2 meses, compañero. A las 10 quedamos para ver Jojo, ¿vale? Siempre los viernes nos ponemos a ver Jojo aquí juntos. No, yo no lo veo, ¿vale? O sea, bueno, yo sí lo veo, pero vosotros no. Solo me veis a mí y solo se ve un crono y eso, para los que queréis ver Jojo conmigo. Y a las 10:30 haré la Shiny Hunt esta rara. Creo que es una locura y no va a salir bien, pero... Pues si queréis estar aquí cuando ocurra, ¿de acuerdo? Y nada más, nos vemos a las 10 y 10:30. Este pinche... No sé ni cómo es de... No sé ni qué color tiene de Shiny, por cierto. En fin, me voy a la mierda, amigos. Acordaos de las zonas que he dicho, ¿de acuerdo? Nos vemos en un rato. Me voy a mapear en el meme juego, que me apetece bastante. Hazlo en la ruta que atrapaste, es la rana, que si no te sale ovejito te puede salir otro poke bueno. Pero es que aquí tiene más chance, creo, tío. Ahora me pondré a mirar la wiki, ¿vale? Y nada más, me voy a la mierda. Nos vemos esta noche. Ah, sí, acordaos de darle like al vídeo, de seguirme en Twitch, de suscribiros en YouTube, que es gratis, de darle a la campanita, de compartir el vídeo y todas esas mierdas. ¡Hasta luego!